programa a presentar al invitado de hoy. ¡Ay! Lo quiero tanto que no puedo desprenderme de él. César Alain, Ernestico, viene con azul sombrero para enseñarle a los niños las fantasías del juego. Juegos para conocer, para estudiar y ser buenos, para que la inteligencia venga brotando de adentro. César Alain, Ernestico, actor de mucho talento que pone su voz de niño a juguetear con el viento. César Alain, no me explico que sin mirarte te veo con un gran sombrero azul bajo la carpa del cielo. Bueno, con sombrero azul llevamos 24 años desde el inicio. Somos fundadores del proyecto, afortunadamente. Y bueno, sombrero azul y la familia de sombrero azul representa todo. La formación cultural que tenemos, la formación artística que tenemos, se le debe a Sombrero Azul precisamente. Ahí aprendimos desde escribir, desde actuar, desde hacer locución. Recibimos clases con una cultura general muy amplia. Y bueno, lo que soy hoy día se debe a la formación de raíz que nos proporcionó Sombrero Azul. Bueno, Ernestico me ha robado mi nombre en las calles. Es Ernestico, en la familia a veces me dicen, no te hagas el Ernestico, que ya tú estás bastante grande. O sea, Ernestico estigmatizó a César Alain, afortunadamente, porque bueno, es ese niño al final que todo padre quisiera y que todo adulto quisiera o lleva dentro. César es mi eterno Ernestico. Sombrero lleva 24 años y se retroalimenta cada vez más, pero César sigue siendo el Ernestico que empezó hace 24 años. César es ese niño que yo siempre quise para el programa. Es muy dinámico, muy profesional, muy amante de lo que hace. Es el hombre de las mil voces. Es un excelente colega, muy dedicado a su trabajo, investigador, profesional. Es todo lo que nosotros siempre nos planteamos desde el principio en el programa, buscar a alguien que reuniera todas esas cualidades y esas características para ser el personaje que era la contrapartida de Sombrero Azul. Por lo tanto, César es esa persona que nosotros amamos, que queremos y que ojalá siempre, mientras esté Sombrero Azul, esté César como Ernestico. A la actuación llego, siempre me gustó la actuación. Empecé en las casas de cultura, como era habitual. Años atrás tenía una vida cultural en las casas de cultura pues más amplia y así empezamos desde el círculo dramatizando personajes, luego como ya decía en casas de cultura hasta que aparece finalmente Maite y José en la radio y deciden hacer, o sea, se les convoca precisamente para crear el cuadro dramático de la emisora y ahí nos presentamos, fuimos ciento y tanto personas con el afán de ser actor, de ser artista. Y en el camino fueron quedando poco a poco y bueno, afortunadamente al final quedé y ha sido una bendición en mi vida. No solo me ha desarrollado una serie de sensibilidad en el plano artístico, sino en el plano personal. Es inevitable hablar del artista si no vuelvo a retomar la pregunta que bueno, ya respondí. Afortunadamente llegó Maite y José a la vida de nosotros para crear la hermosa familia que es Sombrero Azul. A la televisión llego y es gracioso. Porque, bueno, primero en el telecentro, cuando se fundó el canal de aquí de la provincia, José Manuel era parte de los directores y, bueno, empezamos a hacer determinados spots, determinadas cosas muy pequeñas porque todavía se estaba gestando, ¿no?, una programación sólida en aquel entonces. Pero en La Habana llevo y es donde decía que era un poco gracioso, porque, bueno, nunca había hecho una televisión así, y con todos los hierros, como decimos los artistas. Y Rolly y Luberta, bueno, llegan a través de una amiga que ya yo decía que me interesaba hacer, ¿no?, tener la experiencia de eso, pero los compromisos de la radio eran muy fuertes, entonces tenía que ser algo donde el tiempo fuera muy reducido, una escena pequeña. Siempre le decía a los amigos, si pestañean no me ven, porque lo que quería era la experiencia realmente, y bueno, vino en manos de Rol y Luberta, dos grandes amigos, dos talentosísimos directores, y que gracias a ellos estuve. De pelo negro,
que anda con una mujer. Una mujer. ¿Sí? Yo vi un hombre que estaba con una mujer de esa. Que sirve para correr en el hipódromo. ¿Dónde tuviste esa gente? Están hospedados en el hotelito. ¿En qué queda acá atrás? Sí. Bueno, como todos los procesos se cierran, la radio dejó de ser la casa de nosotros. Y bueno, pasamos tiempo como artista, algo que bueno, nos desbarataron un poquito, pero bueno, seguimos porque la vida sigue. Y fue entonces que aparece el presidente de Gaby Sofía a la casa, por medio de un amigo, con el interés de que necesitaba un escritor. Y así llegó a Gaby Sofía. Y afortunadamente Ariel, el presidente de la cooperativa, Isabel, la vicepresidenta, no solo abrieron las puertas de la cooperativa, sino las puertas de su familia, y me sentí como en casa. Ahí, bueno, Gaby Sofi es una cooperativa no agropecuaria que produce todo lo que un niño necesita, y bueno, seguía en familia, seguía sentimentalmente, espiritualmente llenándome. Ahí empezamos a hacer historietas, empezamos a ser animados, empezamos a trabajar más los juguetes, pero también desde allí traté de vincular la cooperativa que pertenece a Varadero a Cienfuegos. Fue entonces que establecí los vínculos con la universidad para conceptualizar todo lo que producía. Unía Sombrero Azul, unía Abracadabra, unía el Palacio Ferrer también, que nos abrió también las puertas afortunadamente. Y creo que no creo que fui para Gaby Sofi, creo que la familia creció aún más. O sea, ya no era Sombrero, sino todos los demás que hacía mención ahora mismo. César como actor, César de Sombrero Azul, pero hace aproximadamente 6-7 años, César me llevó a conocer a Ariel, presidente de Decorarte, y vincularnos directamente a la marca infantil Gaby Sofi. Luego nos vinculamos Gaby Sofi, Nuevas Luces, el proyecto del cual formo parte, y Abracadabra. Ahí comenzamos un proceso creativo de audiovisuales a un fonograma que estaban haciendo juntos Gaby Sofi y Abracadabra. César es imprescindible cuando se trabaja con él, porque él es una persona que sabe hacer de todo y lo más importante, que se entrega de una forma mágica. Luego nos vinculamos en los proyectos de desarrollo local, él como titular del proyecto de desarrollo local Pran Pran, yo como titular del proyecto Nuevas Luces, y bueno, pues seguimos en este andar por el Distrito Creativo La Gloria y bueno, seguiremos trabajando juntos en muchísimas cosas más. Bueno, Pran Pran también llega a mi vida en un momento muy oportuno. O sea, se hace una convocatoria de cierto financiamiento para desarrollar determinados emprendimientos. Y aprovechando el espacio también, que ya se tocaba determinados temas artísticos ya en la zona, estamos aquí en el Distrito Creativo La Gloria, se me ocurre pues darle determinada temática de época. Y bueno, salió Pran Pran. Es una cafetería que desde la estética propone una comida tradicional. Pusimos vajillas de barro, cubiertos con cabo de madera, los trabajadores van a ir vestidos de esclavos, y bueno, ya ahí está la dosis de arte que le pusiste. Hice un determinado estudio de mercado para buscar dónde flaqueaban los negocios de la zona, para que tampoco sea una competencia, sino una oportunidad más, una oferta más, y ya bueno, así todo el mundo sigue como en familia con todas las ofertas gastronómicas que había en la zona. Pran Pran, bueno, gracias al Cigedel, gracias a la figura de Arnaldo, a Oico, la figura de Kiara. Nos enredamos primero con la Universidad de Cienfuegos, que tiene su cátedra también de África, tiene estudios ya que estaban en la zona hechos. Y bueno, me gusta siempre la metodología, no me gusta improvisar, me gusta caminar con paso seguro. Y bueno, la universidad afortunadamente nos acogió también como un proyecto con su convenio. Y se extendió un poquito más Pran Pran, o sea, la cafetería.
Me gusta, pero bueno, es la que va a poner, como decimos en cubano, los frijoles en la mesa. Pero traté de tener una ampliación como proyecto sociocultural. Y es así como trabajamos con las distintas asociaciones de discapacitados. Ahora se fundó la APDI, que las agrupa a todas. Ahí estamos trabajando con ellos, con los abuelos de la zona, con los vecinos de la zona. Si tengo que escoger una palabra para definirme, creo que la sencillez sería la palabra clave. Pienso que en la sencillez de las cosas están las cosas, igual que las redundancias, más hermosas del mundo. Si tuviera que escoger otra y violentar la pregunta que me hizo, me parece que sería servir. Creo que vinimos a la vida con una función, venimos con un propósito, tenemos una tarea, a veces nos damos cuenta o no, pero creo que a pesar de por muy distintas que sean esas tareas y sean esas misiones, desde esas misiones y esas tareas, servir es lo más importante de la vida. No podemos cansarnos de ayudar. ¡Terminamos! ¡En serio! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡En serio! Oye, gracias a usted. Gracias. No, pero no fue tan rápido.